Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Los ganaderos del municipio de Arauca socializaron la resolución del Ministerio de Agricultura que les otorga algunos subsidios. Deberán inscribirse en la página del Ministerio para poder acceder a ellos. Los ganaderos del municipio de Arauca se reunieron con el fin de socializar la resolución emitida por el Gobierno Nacional de los subsidios económicos que le dará a cada uno de ellos el Ministerio de Agricultura. Lo primero que estamos haciendo es como socializándole primero a la gente lo que salió y comentándole pues todos los puntos. Usted sabe que hay dos pasos, primero hay una inscripción y luego unos trámites que hay que hacer para cobrar el subsidio. La resolución cobija a todos los ganaderos de tres municipios del departamento de Arauca. Es para todos los ganaderos, sin distingo si es pequeño o mediano. Son 150 mil pesos por cada animal que le aparezca en el registro del 10 de diciembre del 2017. Entonces cada uno por 150 hasta 150 animales. Los ganaderos deben inscribirse en la página web del Ministerio de Agricultura para obtener los subsidios. Lo primero es hacer una inscripción en la página del Ministerio con un formato que da el mismo Ministerio. Luego hay un listado que sale cuáles son las personas que aplican. Si igualmente no cumplió con los requisitos, le dicen tiene 5 días hábiles para corregir esto. Y luego ya viene la etapa del cobro, que esa es otra etapa en la cual tienen que cumplir con ciertos requisitos para que sea llevada a cabo. Los ganaderos que no puedan inscribirse por vía internet se pueden acercar a las oficinas de ASO Sabana. Bueno, principalmente eso se trataba la reunión de hoy, de explicarle cuáles eran los procedimientos. La persona que quiera, ASO Sabana es una guía para ayudarles a que sean inscritos. El que no, pues puede hacerlo de forma personal. Pero pues la gente conoce el trabajo que hemos hecho, serio, y pues la gente, en este caso, las personas que asistieron a la reunión, pues están claro que les vamos a colaborar con la inscripción. En unos 2 meses el Ministerio de Agricultura le entregará el subsidio a los ganaderos. Bueno, estamos hablando de que el 22 de mayo ya tienen salir las listas de las personas que aplicaron con la inscripción. Después que usted presente la cuenta, por ahí en el mes de junio, entre junio y julio, hay 15 días hábiles para que le paguen el subsidio. Entonces, lo que pasa es que tengo que cumplir con requisitos, hay fechas claras, precisas, pero pues si lo hacemos juiciosamente tampoco es tan difícil. En los próximos días se socializará la resolución en los municipios de Cabo Norte y Puerto Rondón.